sabes, más culturas conoces, más modelos diferentes tienes donde buscar para solventar un problema. Hace que nuestra mente sea más flexible, hace que seamos más tolerantes. Todas las personas pueden aprender una segunda lengua o una lengua extranjera. Nuestro grupo en el que pertenecemos, Research in Affective Language Learning, es un grupo en el que trabajamos 5 universidades en conexión con muchas universidades extranjeras. Nos proponemos reutilizar esa parte musical en videoclips, pero además también con elementos fonológicos, con subtítulos, con imágenes. Imagínate una lengua extranjera, nosotros escuchamos un caudal de palabras. No, pues esto hay que encontrar, hay que ir cortando y tal. Nosotros queremos reutilizar todo eso para ayudar al desarrollo de esta subhabilidad auditiva. Creamos unas emociones positivas con la música. Trabajamos también los vínculos, la empatía. Y lo hemos visto desde preescolares hasta personas mayores en la universidad senior. Recibir invitaciones tanto del Instituto Cervantes como de diferentes editoriales, como por ejemplo de distintas universidades, es un enorme placer. Una posibilidad enorme y preciosa de conocer otras culturas y otros mundos y otra forma de ver y de vivirlo. Que ahora mismo se habla inglés globish, que aquí que no es ni inglés británico, que es un inglés global. Yo creo en él porque creo en la multiculturalidad y creo en la forma de hablar entre todos. He llegado a soñar en varios idiomas, depende con quién sueñe. Ha ha ha.